A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. La Rapitenca, que lluita per la salvació a la Tercera Federació, va aconseguir una gran victòria contra la Pobla de Mafumet per 2-1 en un partit en el que els mariners van generar moltes ocasions. Va ser el cinquè triomf a casa de la temporada, el quart consecutiu. A la primera part, els del Montsià van crear diferents opcions mitjançant Titi, Brian i Escudero per dos cops, mentre que la Pobla només en va tenir una i la va transformar, mitjançant Barragán, al minut 39. Afortunadament, poc després, Airam va establir l'empat a una amb una volea. A la segona meitat, Titi, Arques i Escudero, en tres ocasions, van generar perill a la porteria visitant, però va ser Titi qui va anotar el 2-1 al minut 70. Fins al final, la Pobla no va inquietar la porteria local i la Rapitenca hagués pogut ampliar l'avantatge en alguna contra. Al final del partit, Titi, jugador de la Rapitenca, destacava el fet que s'estan fent forts a la Devesa. Bien, al equipo lo he visto bien. Sí, es cierto que llevamos los últimos partidos en casa, estamos siendo fiables. Es cierto que tenemos esa necesidad de puntos en la que te hace no estar todo cómodo que te gustaría estar si estuvieras ahí en la zona media, pero bueno, al final nos estamos haciendo fuertes en casa, tenemos que mejorar fuera, como has dicho. El otro día estuvimos bien allí en Peralada, pero al final, pues mira, ese penaltito ahí al final, en 95, pues nos mató. Hace una semana un poco rara, pero bueno, al final, pues mira, hemos conseguido ganar y está un poco más cerca del objetivo. Titi també explicava que l'equip s'ha de centrar en guanyar i no mirar els resultats dels rivals directes. Bueno, al final tú tenías que centrar en ganar, que al final cada partido que juegas hay menos puntos. He vivido situaciones similares y al final tú céntrate en ganar, lo que haga el resto de los equipos, pues mira, al final la segunda vuelta sabemos lo que hay, los equipos se refuerzan, la cosa se iguala, la gente no quiere bajar, la gente no quiere meterse en playoff y al final, pues mira, al final casi todos los partidos son súper igualados. Aquest cap de setmana, la Rapitenca visitarà el camp de la Grama.